Esta Navidad, tú también puedes cambiarle los celulares Gallitos a la gente que más quieres. Tráelos a Movistar y recibe un bono de 20, 30 y hasta 50 balboas para el smartphone que quieras. Movistar, compartida, la vida es más. Bienvenidos a panamaamerica.com.pa. Esto es un avance de las noticias que se publican en nuestra edición impresa hoy, viernes 29 de noviembre de 2013. Cada año fallecen en Panamá un promedio de 6.000 personas a consecuencia de las enfermedades crónicas. Cada día a 14 personas se les diagnostica cáncer y en este mismo periodo son 7 las que fallecen por esta afección. Más detalles sobre este y otros temas en Nación. La vacunación de los équidos, caballos, asnos, cebras contra la encefalitis equina será obligatoria en el país. La medida fue aprobada mediante Gaceta Oficial. En el documento se establece que los ciclos de vacunación se realizarán todos los años para los meses de octubre y noviembre. Más, por supuesto, en nuestra sección Economía. El lanzador panameño Bruce Chen expresó que desea ayudar a llegar a los playoffs al equipo con el que juegue la temporada 2014, aunque no descartó que sean los Reales de Kansas City, organización con la que estuvo este 2013. Al preguntarle cuál ha sido el bateador más difícil al que se ha enfrentado en su carrera, Chen comentó que uno de los mejores bateadores de todas las grandes ligas es el venezolano Miguel Cabrera. El expresidente hondureño Manuel Zelaya dijo que no puede negar que hay un nuevo gobierno en su país, pero no acepta los resultados de las elecciones del domingo que dan el triunfo al candidato oficialista Juan Orlando Hernández. Eso es como en el tiempo del golpe de Estado. No podemos negar que en el golpe de Estado un gobierno tomó el poder por la fuerza y que el gobierno existe. Por eso le digo negar la existencia de un gobierno, de un Estado, pero eso no quiere decir que aceptemos ese resultado. Lo hacemos bajo protesta, subrayó Zelaya. Más el mundo. A través de nuestra cuenta en Twitter, @PanamaAmerica, preguntamos: ¿deben los padres de familia pagar los daños del colegio que ocasionaron los institutores? Jorge Isaac Solís opina: obvio, son ellos los responsables de que sus retoños asistan al colegio a recibir instrucción, no a causar destrozos. Jennifer García nos escribe: no, porque no fueron los padres de familia quien los dañaron, que los paguen los mismos estudiantes para que aprendan a cuidar. Esté más pendiente de nuestras preguntas en @PanamaAmerica. La actriz panameña, ganadora del programa Protagonistas de Nuestra Tele, Gaby Garrido, celebró su triunfo en la discoteca The Gallery junto a sus compañeros Iris, Juber, Omar y su actual pareja, Sergio. Más detalles sobre esta y otras notas de farándula, por supuesto, en nuestra sección A. Recuerde seguirnos en Twitter, @PanamaAmerica, o hacerse fan en Facebook, Diario Panamá América Celeste. Distinto.